que se le... Sí, se le atribuyen a él. ¿Pero quiénes no pudieron demostrar? ¿Sabes por qué? ¿Qué justicia no los adecos, que eran sus principales víctimas. Víctimas, las víctimas de él, lo enjuiciaron. Es como que si a los nazis los enjuician, como pasó, a los judíos los enjuician a los nazis. ¿Ok? Es lo mismo, exactamente lo mismo. No pudieron demostrarle nada. ¿Sabes por qué lo acusan a 4 años de cárcel? Por robo de dinero. Es más imperdonable robar dinero que matar gente. Al parecer sí, al parecer sí. Che, ¿y que después el clan de los Gómez Gómez también...? No, ahí tengo más críticas. Ah. Eso no lo puedo apoyar del todo. Ah. Hay cosas que sí, obviamente, desde el punto de vista, y me comprenderás desde el punto de vista de un politólogo, uno tiene que quitarse cualquier apoyo o en contra política a cualquier personaje y analizarlo en frío. Entonces hay que decir, mira, esto estuvo mal, esto estuvo bien, esto está así. Y Gómez tuvo muchos aciertos. Y también tuvo muchas cagadas. También. Pero bueno. Pero comparado con Rafael Caldera, nada como... Cualquier gobierno antes de los gobiernos de la democracia, esa supuesta, fue mejor. Cualquiera.